Pues muy bien para el conjunto de dos hermanas, con colaboraciones muy originales y unos pasitos rítmicos muy marcados con la música. Destacar que en estas categorías inferiores de tanto Alemín, Infantil o Benjamín, bueno, caracterizada por una música muchísimo más alegre, más fluida, bueno, para estas chicas de inferior edad. Se preparan ahora para entrar en el tapiz el club de gimnasia rítmica Dos Hermanas en categoría Benjamín y que realizarán su ejercicio con manos libres. Pues hemos visto un conjunto con mucha técnica corporal, que al no llevar ningún aparato, las colaboraciones son mucho más originales y tienen que estar pendientes más de su cuerpo que del propio aparato. Sobre el tapiz, preparadas, el Club de Gimnasia Rítmica de Huelva, en categoría Levín.
espacio con varios cambios dinámicos en la música, muy correcto en la ejecución, con alguna imprecisión al recoger la pelota, pero bueno, forma parte un poco de los nervios de la competición. Se preparan sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de Dos Hermanas, ya en su segundo pase de... recordemos que cada conjunto realiza dos ejercicios y volvemos otra vez con el club que empezó, el Club de Gimnasia Rítmica de Dos Hermanas. De Huelva en categoría Levin.
Pues magnífico ejercicio también del conjunto de Huelva, marcado con la música y con varios cambios dinámicos de la música, muy bien marcado. Se preparan sobre el tapiz el Club Rítmico Colombino en categoría infantil. Muy bien, para el conjunto rítmico colombino, con alguna imprecisión a la hora de recoger la cuerda, dando algún pasito, incluso caída sin pasos, pero todo correcto. Preparada ya en el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica Benal Rítmica, en categoría Levin. Thank you.
Bueno, pues hemos visto una coreografía muy variada, con movimientos acordes con la música y con todos los elementos fundamentales de la pelota presentes en ella. Se prepara en el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando en categoría infantil. Bueno, comentábamos anteriormente, Maika, la dificultad que tiene la pelota por esos botes, esos lanzamientos en conjunto. ¿Qué problemas puede causar la cuerda? La cuerda, sobre todo, al tener nudo o lanzar sin nudo, se puede abrir, entonces ya no la cojo por los cabos, siempre hay que recoger por los cabos. Cuando hay nudo es más fácil recoger con una mano, pero si se lanza con los cabos abiertos, pues claro, la dificultad de recoger un cabo en cada mano lo complica más. Preparada en el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de Granada.
Pues hemos visto una coreografía muy dinámica, con muchos cambios de formación, de desplazamiento, en las formas de desplazarse y en las direcciones también del desplazamiento, que todo puntúa. Se preparan sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de Marbella en categoría infantil. Buen ejercicio para Marbella, con mucha variedad en la recepción y en el lanzamiento del aparato, alguna imprecisión, incluso se ha enredado un poco la cuerda, pero la gimnasta sigue en movimiento y enseguida vuelve a enganchar con la coreografía. Se prepara sobre el tapiz el Club Cordobés de Gimnasia Rítmica Seneca en categoría Levín.
Pues hemos visto un conjunto muy completo, mucha variedad en sus elementos y con mucha fuerza, transmite mucha fuerza en el tapiz y muy coordinado entre las gimnastas y con la música. Buen ejercicio del club de gimnasia rítmica escénica, el club cordobés, y ahora se prepara el club de gimnasia rítmica de Dos Hermanas en categoría infantil. Magnífico ejercicio para Dos Hermanas. Destacamos el principio, donde una gimnasta está sujetando el resto de cuerdas y colocada en un tono en relevé, lo que dificulta y es arriesgado ese principio, sobre todo si tardan en poner la música. Preparada en el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Marbella. Thank you.
Pues hemos visto una coreografía muy alegre, muy dinámica, acorde con la música y con gimnastas muy coordinados entre sí. Preparados sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Huelva en categoría infantil. En el nivel entre ellas, donde cuatro gimnastas hacen una dificultad y otra gimnasta en el medio hace una diferente. Preparada sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de San Fernando en categoría Levín. Thank you.
lo comentaba anteriormente con tu compañera Rocío, la importancia de darle dificultad al ejercicio, ya sea con lanzamientos en conjunto de pelota o recibiendo esa pelota con cualquier superficie que no sea la mano, para que así darle mayor dificultad, que luego se vea reflejada en la puntuación. Exactamente, no solamente lanzar y recibir con la mano, sino también utilizar otras partes del cuerpo como el pie o incluso rebotar con la rodilla, con el pecho y con diferentes partes. Preparada ya sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Huelva en categoría Benjamín. Para el Club de Huelva, con una técnica corporal muy elevada de las gimnastas, incluso una expresión facial donde las gimnastas están en todo momento sonriendo, algo que también forma parte del valor artístico. Se preparan sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de Dos Hermanas en categoría Levín.
muy buen ejercicio para el conjunto de dos hermanas, con una coreografía muy adaptada a la música, acorde con los golpes, con los cambios dinámicos y con una coordinación entre las gimnastas y con los golpes. De nuevo sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Dos Hermanas, esta vez en categoría Benjamín, perdón. Pues hemos visto un ejercicio con una gran variedad de colaboraciones y de formaciones y a su vez muchos desplazamientos que permiten a las gimnastas ocupar todo el tapiz. Y por último, para cerrar la categoría infantil Alevín y Benjamín, el Club de Gimnasia Rítmica de Huelva en categoría Alevín. Muy buen ejercicio para el Club de Huelva, para el conjunto Alevín, con mucha fluidez en los cambios de formaciones, de colaboraciones y originalidad a la hora de lanzar y de recoger esos lanzamientos de la pelota.
Y con este conjunto del Club de Gimnasia Rítmica de Huelva concluimos las categorías alevines, benjamín e infantil. Ahora tendremos un descanso de 10 minutos que continuará con las categorías infantiles y cadetes. Y bueno, un descanso de 10 minutos para dar un poquito de respiro a este campeonato. Entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el deporte. Es lo que nuestros deportistas más jóvenes dan cada día. Ahora nos toca a nosotros ponerle cara y nombre propio. Basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. Basemarcatv.es, compromiso y juego limpio. Cuando uno hace aquello para lo que ha nacido, se nota. Desde el primer momento te das cuenta de que esa es la energía que quieres. Y lo mejor de esa energía no es crearla, sino lo que consigues cuando la compartes con los demás. En Unieléctrica somos orgullosos patrocinadores del deporte base cordobés, porque gracias a nuestros clientes sabemos que para poder brillar es necesario que te den una oportunidad. Sabemos que lo extraordinario va más allá de lo común. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Tucson. Y ahora descubre la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 120 euros al mes. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
adentrarme en la subbética y redescubrir la comarca de Priego de Córdoba, disfrutar de sus olivares milenarios a la falda de la Tiñosa que todo lo ve, degustar los aceites más laureados en este entorno único, buscar la pureza sin descanso. Nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad. Llenar de color tu mesa. Fíjate bien, si no tienes este sello, no tienes garantía de autenticidad y origen. Gestoría Cebrián. Tu gestoría de confianza. Somos especialistas en gestiones de tráfico. Estamos en Avenida del Aeropuerto 37 o visítanos en cebriangestoria.com. Hospital La Arruzafa. Di si quiero a celebrar tu boda en un entorno único. Con la temática que siempre has soñado. Diseñando y organizando tu gran historia desde el comienzo con la ayuda de un profesional. Di sí quiero a nuestra alta cocina profesional, con amplia variedad para la elección de tu menú. Con el mejor servicio personalizado para tus invitados. ¿Quieres enamorarte de tu boda? Sí quiero a Salones Espartero, Baena, Córdoba. Síguenos en nuestras redes sociales. Lomasur, líderes en venta de tarimas flotantes en Córdoba. Tarimas con garantía de por vida. Te mostraremos de forma virtual cómo quedaría la instalación de tu tarima y elige entre una extensa gama de modelos. Lomasur,
Polígono Vecinales, calle principal. Thank you.
entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el deporte. Es lo que nuestros deportistas más jóvenes dan cada día. Ahora nos toca a nosotros ponerle cara y nombre propio. Basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. Basemarcatv.es, compromiso y juego limpio. Cuando uno hace aquello para lo que ha nacido, se nota. Desde el primer momento te das cuenta de que esa es la energía que quieres. Y lo mejor de esa energía no es crearla, sino lo que consigues cuando la compartes con los demás. En Unieléctrica somos orgullosos patrocinadores del deporte base cordobés, porque gracias a nuestros clientes sabemos que para poder brillar es necesario que te den una oportunidad. Sabemos que lo extraordinario va más allá de lo común. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Tucson. Y ahora descubre la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 120 euros al mes. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Buenas tardes a todos, estamos de vuelta, son las 12 y 33 de la tarde. Nos encontramos de vuelta en el Campeonato Andalucía Base de Conjunto y Torneo Nacional Base de Conjunto Ciudad de Córdoba, Lourdes Mohedano. Me acompaña ahora Cristina, entrenadora del Club Liceo de Córdoba. En primer lugar, darle las gracias a su compañera Maika, quien ha estado anteriormente con nosotros y ha podido darnos sus conocimientos sobre la gimnasia rítmica y este torneo que se está realizando. Un torneo organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia y el Club Liceo de Córdoba. Colaboradores también el INDECO, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. Acabamos de ver al primer conjunto del Club Rítmica Nazarí en la categoría infantil. Unas categorías tanto de infantil y cadete que realizarán ahora su ejercicio con el aparato de aro. Un aparato, Cristina, que comentábamos anteriormente con tu compañera Maika, un aparato que, bueno, que tiene esa dificultad de los lanzamientos, que incluso puede salirse fuera de los límites del tapiz. Claro, sí, es un aparato complicado porque no es como unas mazas que cuando caen se quedan en el suelo, sino que el aro rueda y eso puede dificultar la salida del tapiz del aparato. Ya preparada sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica Benal Rítmica. Pena esa salida de tapiz, pero las gimnastas han sabido remontar una vez que han cogido su aparato suplente y han seguido adelante terminando bien su montaje. Como comentábamos, esa es la dificultad que tiene el aro, que se pueda salir de los límites del tapiz, pero bueno, para eso están en esos límites los aros suplentes, para poder recogerlo rápido y no perder una gran cantidad de tiempo. Claro. Ya sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Granada, en la categoría cadete.
pues un montaje muy interesante con muchas colaboraciones, con rebotes y rodamiento a través del cuerpo, lo cual enriquece el ejercicio de la gimnasta. También lo comentaba con tu compañera, esa importancia de darle dificultad al ejercicio para luego que se vea reflejada la puntuación. Claro. Que acaban de actuar del Club Gimnasia Rítmica Miralmar. Un ejercicio del Club Deportivo Miralmar y ahora se prepara en el tapiz el Club Meraki. Thank you.
desarrollar su expresión, que también es evaluado por los jueces, ¿no? Es muy importante también. Recordemos que estos conjuntos trabajan durante todo el año para la llegada de estos torneos y poder, bueno, realizar estos ejercicios que preparan durante todo el año tanto las gimnastas como las entrenadores y entrenadoras, que seguro que tú, Cristina, os lo sabrás mejor que nadie, las horas que seguro que echáis para entrenar y para preparar este tipo de campeonatos. Claro, es un deporte muy duro porque se entrena muchísimas horas diarias y semanales y después realmente la competición lo tienes que demostrar en 2 minutos y medio, lo cual es muy sacrificado, ¿no? Te juegan 2 minutos y medio lo que has estado entrenando una temporada entera. Sí, totalmente. En esos 2 minutos y medio tienes que demostrar todo el trabajo y el sacrificio que has dejado atrás. Y bueno, en la mayoría de los casos ese trabajo es gigantesco. Claro. Ya preparado sobre el tapiz, el Club Deportivo Nile. Perdón, el Club Deportivo Écija. Pena esa salida de tapiz, es lo que justo acabamos de hablar, ¿no? Un deporte muy sacrificado, mucho entrenamiento para demostrarlo en 2 minutos y medio. Sí, justo lo comentábamos, que era, bueno, tenías que demostrar en esos 2 minutos y medio el trabajo que has realizado durante todo ese año, que sin ninguna duda estas chicas lo habrán trabajado, sin ningún tipo de duda, bueno, que con un simple error, bueno, pues deja un poco de mancha de ese ejercicio que claro, que en 2 minutos y medio tienes que demostrarlo todo. Se prepara ahora para entrar en el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Sevilla. Thank you.
A pesar de los fallitos, han defendido a estas gimnastas con mucha energía su montaje, este conjunto infantil del Gimnasia Rítmica Ciudad de Sevilla. Se preparan para realizar su ejercicio, se preparan en el tapiz del Club de Gimnasia Rítmica Diamonds, de categoría cadete. Interesantes por parte de este conjunto cadete, como el rebote del aro haciendo la zancada y algunas otras con rodamientos que han sido muy visuales. Volvemos a ver ahora con este aparato del aro, bueno, esa dificultad que comentábamos anteriormente, ese rebote del aro que puede ser traicionero, y ya preparadas el conjunto del Club Liceo Córdoba.
importante la expresión corporal, ¿no?, en este deporte. En músicas como esta, así, con energía, se ve como las gimnastas tienen que responder a ella, ¿no? Sí, lo comentábamos anteriormente con Maika, esa expresión corporal, tanto la corporal como la facial, bueno, es muy importante para los ejercicios. Ya preparado sobre el tapiz el club Gimnasia Rítmica Oso Panda, en categoría cadete. Final arriesgado de este conjunto con muchas colaboraciones seguidas, lo cual aumenta el riesgo, pero han sabido defenderlo muy bien y terminar su montaje de forma adecuada, ¿no? Se prepara ya sobre el tapiz el club de gimnasia rítmica Santi Petri en categoría infantil.
gimnastas muy bien coordinadas, ¿no? Con sus pasitos rítmicos al ritmo de la música, que es muy premiado también por los jueces, ¿no? Esta parte del montaje. Muy buen ejercicio en la hora del Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Santi Petri. Y se prepara ya sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Sevilla. Ha utilizado muchos tipos de recogida de su aparato, ¿no? Fuera del campo visual, sin brazos, lo cual esto también va sumando puntos para ella. Ya preparado en el tapiz el Club Gimnasia Rítmica de Seneca, el club cordobés, en su categoría infantil. Thank you.
conjunto que ha utilizado también muchos rebotes sobre el cuerpo para sus colaboraciones. Parece que este año está arrasando, ¿no? Recordemos que esos rebotes, esa recepción con todo lo que no sea la mano, puntúa de mayor medida para luego esa, ese puntuaje y bueno, favorece para, ¿no?, para tener más, más puntuación. Sí. Y ya ha preparado de nuevo el Club Liceo Córdoba en su categoría cadete. Con coordinación en sus pasitos rítmicos. Buen ejercicio del Club Liceo Córdoba y ahora se prepara ya sobre el tapiz el Club Deportivo Aluche.
gimnastas con muy buenas condiciones físicas, han utilizado ejercicios como el contraste, ¿no?, para resaltar su trabajo. Ya preparada sobre el tapiz, el Club Deportivo Miralmar, en su categoría cadete. Olvidar que como estamos en un deporte muy estético, ¿no?, los mellos también son evaluados, que vayan en concordancia con la música, que sean llamativos, que sobre todo que tengan eso, una relación, ¿no?, con la música que ellas están utilizando. Sí, sabemos que es un deporte eso, muy, muy estético y que visualmente es muy importante. Ya sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica Venal Rítmica. Thank you.
una pena esos pequeños fallitos, pero han sabido remontar y defender su trabajo que han ido realizando durante toda esta temporada. Sí, recordemos que es muy importante eso, que llevan trabajando durante todo el año y en 2 minutos y medio tienen que demostrar todo ese trabajo. Sobre el tapiz, el Club Deportivo Aluche. Mucha recogida fuera del campo visual por parte de este conjunto, lo cual va sumando a su nota final. Recordemos que hace unos minutos decía Cristina, bueno, esa importancia visual del maillot, pero tanto el maillot como los aros con ese forraje que siempre va en concordancia con esos colores del maillot. Ya preparado sobre el tapiz el Club Liceo Córdoba. Thank you.
todos los conjuntos de ventanas de elementos, como son el contraste y la cascada. En este conjunto lo hemos visto, y si nos fijamos, los siguientes son elementos esenciales que deben de aparecer. Un Club Liceo Córdoba que está realizando en todas sus categorías muy buenas actuaciones y que seguro que todas las entrenadoras estaréis muy orgullosas de vuestras chicas. Claro, un duro trabajo. Ya sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica Algeciras. Está bien coordinada, han utilizado música con letra, lo cual antes estaba mucho más restringido, ahora el código parece que ya es un poquito más flexible y los clubes pueden utilizarlo en alguno de sus conjuntos. Ya preparada sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica Archena. Thank you.
estos cambios de música permiten que las gimnastas puedan cambiar sus tipos de expresiones y enriquecer así su montaje. Se preparan ya para entrar en el tapiz el club de golf de Fuengirola, en su categoría cadete. Montaje muy visual, también con un mello y unos aparatos muy acorde a la música y a su montaje. Se prepara ya sobre el tapiz el club de gimnasia rítmica Meraki en su categoría Levin. Este conjunto realizará su ejercicio con los aparatos de cuerda y pelota. Thank you.
en esta categoría Levin podemos ver ya cómo las gimnastas comienzan sus primeros ejercicios con aparato, cuando hasta ahora habían sido manos libres. Se preparan ya sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica de Granada, en categoría cadete. Conjunto con mucha expresión flamenca en relación a su música, el maillot, los aparatos, ¿no? Todo siempre en concordancia, recordamos el deporte estético, ¿no? Que estamos viendo. Volvemos con la categoría Levín. En este caso se prepara sobre el tapiz el Club de Gimnasia Rítmica Oso Panda. Thank you.
ejercicio muy dinámico. A esta gimnasta Levina están aún comenzando, ¿no? Tienen por delante toda su carrera como deportista. Sí, recordamos que el siguiente paso de Benjamín es la categoría Levin. Y bueno, en Benjamín todavía con esos ejercicios de manos libres. Y bueno, como comentaba anteriormente, acaban de empezar a usar los aparatos. Ya sobre el tapiz, la agrupación molinense. Junto con gran cantidad de colaboraciones, muchos lanzamientos y recogidas fuera del campo visual, sin manos, que como ya habíamos comentado, todo eso va sumando a la puntuación de estos conjuntos. Pues ya se preparan sobre el tapiz una de las categorías benjamines, el Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Sevilla. Thank you.
en estas categorías tan pequeñas no utiliza aparatos, se evalúa mucho la expresión corporal, la coordinación, la limpieza del ejercicio, y es lo que más tienen en cuenta los clubes a la hora de entrenar con estas categorías. Y ya preparada sobre el tapiz, el Club de Gimnasia Rítmica de Archena, en categoría cadete. Gimnastas bien coordinadas en sus pasitos rítmicos, siempre al ritmo de la música. Recordamos que es muy importante, ¿no?, la evaluación de la fuerza, seguir el ritmo de la música. Y de vuelta, la categoría Benjamín, del Club de Gimnasia Rítmica Benalrítmica. Thank you.
destacar la expresión corporal que estas niñas desde pequeñitas pues necesitan en sus conjuntos de manos libres, ¿no? Se prepara ya sobre el tapiz el último conjunto de categoría cadete, el Club de Gimnasia Rítmica Nazarí. Coordinado, una pena al final, pasitos rítmicos muy expresivos y al ritmo de la música. Y para finalizar la jornada de mañana, de hoy sábado 13 de noviembre, se prepara el Club de Gimnasia Rítmica Marbella en la categoría prebenjamín, la categoría de gimnastas más jóvenes que hasta el momento ha participado en este campeonato.
con muy buenas condiciones físicas que tienen todo su futuro como deportistas por delante. Y tras la finalización de todos los ejercicios de los conjuntos, tras un breve descanso se realizará la entrega de trofeos del Campeonato Andalucía de Conjunto, Campeonato Andalucía Base Conjunto y Trofeo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano. Desde aquí dar mi más sincera enhorabuena tanto a la Federación Andaluza de Gimnasia como al Liceo Córdoba, organizadores de este campeonato, y sobre todo al Liceo Córdoba, pues, y a ti, Cristina, y a Maika y a Rocío por acompañar en esta retransmisión, que sin duda seguro estaréis muy orgullosos de todas vuestras chicas. Gracias a vosotros por haber estado hoy aquí, pudiendo ayudar a retransmitir, a que lleguemos a las máximas casas y gente posible, ¿no? Que es un deporte a veces poco visible y es muy importante el deporte en general, ¿no? Desde aquí, tras este descanso, como ya hemos dicho, se hará la entrega de trofeos y nada más. Desde aquí, muchas gracias a todos los organizadores y pasen buena tarde, feliz sábado. Entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el deporte. Es lo que nuestros deportistas más jóvenes dan cada día. Ahora nos toca a nosotros ponerle cara y nombre propio. Basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En Basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. Basemarcatv.es. Compromiso y juego limpio. Cuando uno hace aquello para lo que ha nacido, se nota. Desde el primer momento te das cuenta de que esa es la energía que quieres. Y lo mejor de esa energía no es crearla, sino lo que consigues cuando la compartes con los demás. En Unieléctrica somos orgullosos patrocinadores del deporte base cordobés, porque gracias a nuestros clientes sabemos que para poder brillar es necesario que te den una oportunidad. Sabemos que lo extraordinario va más allá de lo común. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Tucson. Y ahora descubre la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 120 euros al mes. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Adentrarme en la subbética y redescubrir la comarca de Priego de Córdoba. Disfrutar de sus olivares milenarios a la falda de la Tiñosa que todo lo ve. Degustar los aceites más laureados en este entorno único. Buscar la pureza sin descanso. Nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad. Llenar de color tu mesa.
Fíjate bien. Si no tiene este sello, no tienes garantía de autenticidad y origen. Gestoría Cebrián, tu gestoría de confianza. Somos especialistas en gestiones de tráfico. Estamos en Avenida del Aeropuerto 37 o visítanos en cebriangestoria.com. Hospital La Arruzafa. Di si quiero a celebrar tu boda en un entorno único. Con la temática que siempre has soñado. Diseñando y organizando tu gran historia desde el comienzo con la ayuda de un profesional. Di sí quiero a nuestra alta cocina profesional, con amplia variedad para la elección de tu menú. Con el mejor servicio personalizado para tus invitados. ¿Quieres enamorarte de tu boda? Si quiero, a Salones Espartero, Baena, Córdoba. Síguenos en nuestras redes sociales. Lomasur, líderes en venta de tarimas flotantes en Córdoba. Tarimas con garantía de por vida. Te mostraremos de forma virtual cómo quedaría la instalación de tu tarima y elige entre una extensa gama de modelos. Lomasur, Polígono Vichinales, calle principal.
Entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el deporte. Es lo que nuestros deportistas más jóvenes dan cada día. Ahora nos toca a nosotros ponerle cara y nombre propio. Basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. Basemarcatv.es, compromiso y juego limpio. Cuando uno hace aquello para lo que ha nacido, se nota. Desde el primer momento te das cuenta de que esa es la energía que quieres. Y lo mejor de esa energía no es crearla, sino lo que consigues cuando la compartes con los demás. En Unieléctrica somos orgullosos patrocinadores del deporte base cordobés, porque gracias a nuestros clientes sabemos que para poder brillar es necesario que te den una oportunidad. A ver ahora, Javi.
A ver, las rodillas. El Club Liceo Córdoba hace entrega a nuestra campeona Lourdes Mohedano de un ramo de flores.
Nazarí.
kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. Broken man that I don't know. Won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we chewing, why we chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good shit on creation? Why the feel for the need to replace me? Just the wrong way, trying to get good. I went up in the feature, town where we feel be at. Like a heart in the best way, shit. You take a bit away, you have and you take the face. But I keep walking on, keep looking the dog, keep walking the dog. And the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah. Clasificación, cadete en base. Primeras clasificadas, Club Gols Fuengirolas. Segundas clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Oso Panda. Y terceras clasificadas, Club Liceo Córdoba. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love and hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love. Comienza la entrega del torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Moedano, Campeonato de Andalucía. Primeras clasificadas en la categoría Benjamín, Club Gimnasia Rítmica Huelva y Club Gimnasia Rítmica Los Hermanas. I saw her face. I'm a believer, not a trace. I've got in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave you if I tried. Segundas clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Séneca. Y terceras clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Huelva. Thank you.
Clasificación Junior. Primeras clasificadas, Club Gimnasia Rítmica, Pera y Rítmica. Segundas clasificadas, Club Gimnasia Rítmica, Huelva. Y terceras clasificadas, Club Liceo Córdoba. Clasificación Senior. Primeras clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas. Segundas clasificadas, Club Rítmico Colombino. Y terceras clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Vera y Rítmica. Clasificación Alevín Base. Primeras clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Oso Panda. Segundas clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Meracac. Clasificados Club Mille. Segunda clasificado
Archena. Y terceras clasificadas, Club Liceo Córdoba, conjunto 1. Clasificación cadete base. Primeras clasificadas, agrupación molinense. Segundas clasificadas, Club Gimnasia Rítmica Meracac. Y tercera clasificadas, Club Golf Fuengirola. Agradecer al Club Liceo Córdoba el despliegue logístico, esfuerzo y esmero que han hecho posible que estemos disfrutando de este maravilloso escenario. Muchísimas gracias. Desde la organización se da por finalizado el evento. Retomamos la competición a las 15:45. Enhorabuena a todas las participantes. Entusiasmo, esfuerzo, sacrificio y respeto por el deporte. Es lo que nuestros deportistas más jóvenes dan cada día. Ahora nos toca a nosotros ponerle cara y nombre propio. Basemarcatv.es estará en sus campos, en sus clubes, para darle la visibilidad que se merecen. En basemarcatv.es podrás disfrutar en alta definición de los eventos deportivos de Córdoba y provincia cada semana. Y totalmente gratis. Basemarcatv.es, compromiso y juego limpio. Cuando uno hace aquello para lo que ha nacido, se nota. Desde el primer momento te das cuenta de que esa es la energía que quieres. Y lo mejor de esa energía no es crearla, sino lo que consigues cuando la compartes con los demás. En Unieléctrica somos orgullosos patrocinadores del deporte base cordobés, porque gracias a nuestros clientes sabemos que para poder brillar es necesario que te den una oportunidad.
Hyundai sabemos que lo extraordinario va más allá de lo común. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Tucson. Y ahora descubre la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 120 euros al mes. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Adentrarme en la subbética y redescubrir la comarca de Priego de Córdoba. Disfrutar de sus olivares milenarios a la falda de la Tiñosa que todo lo ve. Degustar los aceites más laureados en este entorno único. Buscar la pureza sin descanso. Nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad. Llenar de color tu mesa. Fíjate bien, si no tienes este sello, no tienes garantía de autenticidad y origen. Gestoría Cebrián, tu gestoría de confianza. Somos especialistas en gestiones de tráfico. Estamos en Avenida del Aeropuerto 37 o visítanos en cebriangestoria.com. Hospital La Ruzafa. Di si quiero a celebrar tu boda en un entorno único. Con la temática que siempre has soñado. Diseñando y organizando tu gran historia desde el comienzo con la ayuda de un profesional. Di sí quiero a nuestra alta cocina profesional, con amplia variedad para la elección de tu menú. Con el mejor servicio personalizado para tus invitados. ¿Quieres enamorarte de tu boda?
Si quiero, a Salones Espartero, Baena, Córdoba. Síguenos en nuestras redes sociales. Lomasur, líderes en venta de tarimas flotantes en Córdoba. Tarimas con garantía de por vida. Te mostraremos de forma virtual cómo quedaría la instalación de tu tarima y elige entre una extensa gama de modelos. Lomasur, Polígono Vecinales, calle principal.